al cual ella se refiere es el bienestar de la gente manifestado por la gente misma. No es el bienestar medido por un tercero. No es el bienestar medido por el gobierno o el Banco Mundial o algún organismo internacional. Y fíjense ustedes esta definición de bienestar, que yo los invito a que se la lleven para sus casas, en sus mentes, y piensen sobre ella. Porque una primera lectura parece que no dijera nada, y uno, mientras más la piensa, más descubre que dice mucho. ¿Qué entendemos por bienestar? Por bienestar nosotros entendemos todas las cosas que resultan relevantes para la forma como pensamos y experimentamos nuestras vidas. Todas las cosas que sean relevantes para la forma que nosotros sintamos o pensemos nuestras vidas. De tal manera que puede haber algo que es relevante para la manera como nosotros sentimos la calidad de nuestras vidas y que no lo estamos midiendo. Les doy un ejemplo. Si nos sentimos o no tratados con respeto. ¿Quién mide eso? Nosotros hemos encontrado que es una variable relevante para la forma como sentimos nuestras vidas. Si contamos o no con una persona en quien apoyarnos en situaciones de emergencia. Si tenemos un mejor amigo en el trabajo. Si nuestras opiniones cuentan. Para citar solo algunas variables que no aparecen normalmente en los cuadros de variables de indicadores económicos o sociales objetivos y que con las investigaciones que hemos venido realizando hemos descubierto que sí tienen mucho peso en la vida de la gente, en la forma como la gente siente su vida. Entonces, rápidamente, allí tenemos el campo de estudio de esta investigación. Nosotros básicamente tenemos dentro del bienestar general, tenemos variables objetivas que son las que solemos seguir, las que está siguiendo todo el mundo todo el tiempo: el producto, el crecimiento económico, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, el déficit fiscal, la balanza comercial, la tasa de analfabetismo, la tasa de mortalidad, para ustedes contar, son muchas. Pero luego hay este bienestar subjetivo, donde tenemos dos campos al cual le hacemos seguimiento. Lo que llamamos una dimensión del bienestar valorativo, que se refiere a la forma como nosotros valoramos nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted dice, yo en general estoy satisfecho con mi vida, con mi familia, con la urbanización donde vivo, son valoraciones que uno hace. Eso lo llamamos valorativo. Es subjetivo porque es el que expresa la gente. Y hablamos de otro tipo de bienestar experimentado, que es experiencias que la gente ha tenido o está teniendo. Me siento triste, me siento alegre, me siento respetado, me siento angustiado, me siento cansado. Eso lo llamamos experimentado. Lo hemos separado porque hemos encontrado, y este es un hallazgo interesante de las investigaciones, que uno vive las cosas de manera distinta a como las recuerda, que uno valora las cosas de manera distinta a como las experimenta, que el sujeto que vive es distinto al sujeto que recuerda. Siendo la misma persona, uno vive las cosas de una manera y las recuerda de otra. Pero bueno, somos una empresa de medición y creemos que estas cosas, para entenderlas, hay además que medirlas. Es fundamental medirlas y nos dedicamos a ello.